Industria, zonas dedicadas, eh, por ejemplo, en Limón, que va a venir ahorita un desarrollo hacia el puerto, eh, a el otro día que estábamos en Orotina, que tienen el proyecto más o menos al 2025, si Dios quiere, ¿verdad?, eh, de tener un aeropuerto internacional. Entonces, las oportunidades van a empezar a ir cambiando. Pero también apoyo eh, las carreras. Técnicas dentro de la universidad, pero una carrera técnica bien diseñada es lo que, lo que en este momento todos los documentos están solicitando, los empleadores, no técnicos medios, técnicos universitarios. Eh, hace poco leía en el financiero donde diferentes eh, pensadores, incluso el exrector del INCAE, solicitaba ese tipo de carreras. Entonces es donde nosotros como encargados de programa tenemos que valorar o salidas laterales dentro de nuestro plan de estudio o nuevas carreras. Pero eso ya implica que nosotros estudiemos y veamos cómo está el mercado. Me estoy proponiendo entonces por la vicerrectoría académica y cuento con su voto. Muchas gracias. Ya me toca a mí. Bueno. Buenas tardes, compañeros de la UNED, todos, ¿Todos? estudiantes. Eh, vengo a solicitarles su apoyo para. Como me estoy postulando por la Vicerrectoría Académica para el Consejo Universitario. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Eh, lo, he, lo he dicho, pero poco en otros lados, pero ya lo voy a empezar a decir aquí en Guanacaste. Soy Guanacasteco oriundo de, de Bagaces, Guanacaste, eh, ingeniero agrónomo, eh, economista, licenciado en economía agrícola de la Universidad de Costa Rica y máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo del Instituto Tecnológico. Con casi 30 años de experiencia profesional, me inicié como economista agrícola en la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, CEPSA, del Ministerio de Agricultura donde trabajé cinco años, después de eso trabajé otros cinco años como analista financiero en el Banco Nacional, banca corporativa, y después de esos diez años se eh, inició un periplo por la empresa privada, trabajando como gerente financiero de un grupo bananero colombiano llamado Sunisa, posteriormente fui gerente de infraestructura, proyectos de infraestructura en Copia Agropal, en la zona sur-sur del país, eh, bueno, en Varano, en el Atlántico, en Siquirres, ¿verdad? Luego, allá mismo, en el sur, fui gerente de una cooperativa productora de cerdos, donde desarrollamos un proyecto de planta de embutidos eh, muy, muy bonito. Y después de eso, bueno, en ese, en ese intrín, estando trabajando... En el banco inicié como tutor de cuarto de tiempo en la Universidad Estatal a Distancia, en la Escuela de Ciencias de la Administración. De ahí tuve que salir en el 95 cuando estaba en, trabajando en Banano. Y en el 2004 eh, se me presentó la oportunidad de volver a, a la UNED, ya esta vez como profesor de tiempo completo como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias desde el noviembre de 2004 hasta la fecha y de la Cátedra de Administración Agropecuaria. Al igual que mi compañera Carolina, soy miembro de la Comisión de Investigación y e Extensión de la ESEN y del Consejo Científico que dirige el Centro de Investigaciones y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo ubicado en La Perla de la Fortuna de San Carlos. Eh, creo que conozco suficientemente la universidad eh, conozco todos los centros académicos que tiene la UNED eh, por diferentes circunstancias cuido exámenes tutorías, bueno de, de, he sido académico desde el 2004 y, y los conozco, es más, conozco la UNED de, del siglo XX y la UNED del, del siglo XXI y creo que la UNED del siglo XXI tiene que tener este, la excelencia que debe tener eh, toda universidad en un siglo donde hay grandes retos, hay grandes transformaciones. Mi planteamiento o ideario, se los dejé ahí en un panfleto, se basa en tres aspectos o tres ejes fundamentales. Uno, la docencia, la investigación y extensión como el motor que mueve nuestra universidad en aras de eh, producir conocimiento, otro que es el eje administrativo de la universidad que necesita un remozamiento total para mi concepto, y otro que es el eje financiero de la universidad donde creo que tenemos que cuidar los recursos que tenemos y utilizarlos maximizando su utilización con criterios de equidad en toda la universidad. He hablado en, en bastantes centros ya y creo que tenemos que tener eh, la disponibilidad de recursos para cada centro con la debida autonomía y que cada, cada centro disponga los recursos de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades no las conocemos en, en San José, ni siquiera las autoridades eh, universitarias en este momento, sino que las conocen ustedes. Entonces tiene que haber, además de descentralización, autonomía presupuestaria y autonomía administrativa. Es, espero que hagan preguntas, muchas gracias. Bueno, gracias a los señores y señoras candidatas en esta primera intervención. Como les indicamos al inicio, eh, la segunda parte es de preguntas, consultas, inquietudes, eh, para que a nivel del centro universitario de Tilarán eh, les puedan con, eh, hacer estos eh, espacios de intercambio a los señores y señoras candidatas. El micrófono quedaría abierto a partir de este momento. Bueno, ustedes ya que han andado por tantos centros universitarios han visto que o sea que las necesidades y, y todo o sea viene siendo lo mismo, son las mismas quejas, es todo es igual. Y, y o sea, y lo que yo he visto también, porque los he seguido por Onda Uned, es que o sea desde tiempo atrás siempre ha sido, es siempre el mismo problema, ¿verdad? con lo que es las tutorías, este, las casas de recursos, la infraestructura, siempre vienen siendo los mismos problemas. Entonces, o sea, el año pasado cuando hubo elecciones de rectoría fue igual, o sea, las mismas consultas fue casi que lo mismo ahora. Y el problema es que ya ahí continúa, o sea, los problemas se siguen, siguen ahí. O sea, ¿qué es realmente? ¿De qué manera piensan ustedes trabajar? Desde el Consejo para realmente sacar eso adelante, ¿verdad? Porque si sí han habido mejoras, pero muy poco, lo principal siempre se mantiene. ¿De qué manera? Entonces, la pregunta sería más o menos: ¿de qué manera van a buscar ustedes el apoyo dentro del Consejo para poder seguir con esos planes, con todos los planes que ustedes tienen? O sea, ¿de qué manera lo van a sacar adelante? Porque solos, aunque tengan muy buenos planes e ideas, si no tienen el apoyo van a continuar. O sea, no se puede salir adelante con eso. Entonces, ¿de qué manera buscarían el apoyo dentro del Consejo y no sé, con alguna otra instancia que se necesite para poder sacar adelante esos proyectos? Y luego, bueno, eso más es más como en el área del manejo de recursos, en el área de capacitaciones a los funcionarios de qué manera ustedes fiscalizan, se podría fiscalizar que, o sea, que esas capacitaciones que se brindan, las pasantías y todo eso, realmente estén dando, estén dando un fruto dentro de la universidad. ¿verdad? No es solo porque hay recursos y hay que gastarlo y se tiene que eh, este, capacitar a los funcionarios y darle formación y que, que, que se acabe ahí, ¿verdad? Sino que de qué manera este, se podrían fiscalizar, o sea, darle una evaluación a esas capacitaciones, que realmente se esté llegando a lo que se necesita y que se y que esas capacitaciones o ese tipo de formación realmente sea una necesidad de la universidad, como por ejemplo las que hubieron, este, ahora que fueron unas pasantías allá a España, la gente de la dirección de centros, que hay personas que ya no están dentro de la dirección de centros y sin embargo fueron ahí, están en otras áreas, entonces Realmente, o sea, fue bueno para la universidad que eso se diera, ¿verdad? Que ese gasto se diera. Y después, una cosa: que o aquí sea, nunca se paga lo que son las horas extra en los centros universitarios. Y hay procesos dentro de los centros universitarios que son muy importantes, como es la matrícula o cuando hay cuidado de exámenes. Y es una barbaridad que se tengan que estar negociando las horas, ¿verdad?, porque no hay pago de horas extras y que los funcionarios o algún funcionario tenga que quedarse, por ejemplo, un domingo, que llegue a la, antes de siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde, estar ahí todo el día y que esas horas no se las vayan a pagar, sino simple y sencillamente se negocien, ¿verdad?, de qué manera se puede se puede cambiar esas, o sea, a la hora de presupuestar, porque hay plata para otras cosas, pero para esos, que también son procesos importantes, no, o sea, no se da el recurso. Eso sería. Bueno, buenas tardes a los... Mi nombre es Alejo Pérez, yo estoy en eh, una carrera de manejo de recursos naturales, soy miembro también de la Asociación de Estudiantes de este Centro Universitario. Mm. Me interesa mucho eh, los planteamientos que hacen ustedes, sin embargo me inclino un poco hacia la parte de centralización. Yo creo que ese tema de centralización, eh, por... A nivel de país se ha vuelto más político que real, porque este, eh, es muy difícil eh, lograr que esa realidad se dé en, en la práctica. Eh, ¿Cómo vamos a aumentar eh, con las limitaciones financieras que tiene eh, el centro, las universidades o, o como, como empresa? Este, eh, a mí me gustaría que, que, me, que, me, que me den información cómo lo van a hacer, porque este, eh, si vemos este centro educativo, que eh, relativamente es un centro educativo nuevo, este, los estudiantes eh, a veces eh, tenemos que, eh, si, si ustedes hablan de descentralización, eh, yo quiero ver cómo lo van a hacer, porque eh, hay muchas limitaciones este, a nivel de, de país, a nivel de, de del mismo, la misma universidad. Yo creo que aquí entonces tendrían que ampliar el personal, seguro, este, crear todo un, un sistema eh, de aparato administrativo operativo diferente a lo que ya viene funcionando. Este, eh, hay algunas quejas también que me interesa que, que ustedes como candidatos a esta, a, a esta iniciativa eh, la tengan presente. Los estudiantes este, de estos sectores no solamente Monteverde, Upala, Guatuso, Tilarán, eh, eh, a veces tenemos algunas limitaciones en lo que corresponde a este, recibir tutorías. Hay tutorías y específicamente en mi carrera que tengo que ir hasta Pérez Celedón para poder, este, para poder atenderla. Eso no puede ser, eso es imposible. Este, me parece que, que, que eh, si ustedes están eh, visualizando en esa iniciativa consideren esa situación como, como una oportunidad de descentralización, pero también como una oportunidad de apoyo al sistema educativo que presenta la universidad. Muchas gracias. Este, bueno, a mí un tema que me preocupa mucho son los trabajos finales de graduación y siempre lo, siempre he pensado, nosotros tratamos de traer estudiantes, ¿verdad? Los convencemos, le damos toda la información y aquí le, o sea, los tratamos bien, pero uno como que les promete cosas, ¿verdad? Ellos van muy bien con el programa, con las materias y todo, pero a la hora de ya del trabajo final de graduación hay estudiantes que tienen 5, 10 años de estar, ¿verdad? Y no hay como ningún apoyo. O sea, y ya los estudiantes prefieren irse. Y uno y yo digo a veces, tanto esfuerzo que hace uno por mantener a los estudiantes en un centro universitario para no tener el apoyo de los encargados de programas, ¿verdad? Y esa es una debilidad que todos lo sabemos. Entonces, eso sería para mí una de las prioridades que que alguno de ustedes tiene que asumir. Bueno, buenas tardes. Este, mi nombre es Carol Macís. Este, mi consulta va más que todo orientada a la parte de la acreditación de carreras. Que la UNED sí cuenta con varias carreras acreditadas, pero eh, son como muy pocas orientadas más que toda la parte de administración de empresas y se han dejado a un lado, este, otras carreras que también han eh, tenido auge al menos yo estudio eh, ciencias criminológicas y esa es una carrera que me gustaría mucho que acreditaran, cada vez hay más estudiantes y más personas que, que buscan esa carrera, pero que eh, donde se les ofrece otras facilidades en otras universidades, y si la UNED tal vez este, apoyaría más al estar acreditada, entonces habrían más estudiantes, y reforzando aquí lo que dijo doña Juanita este, con respecto a lo que es la parte de los trabajos finales de graduación, el hecho de que eh, muchos eh, eh, profesores que acompañan durante eh, las correcciones y durante el trabajo a realizar, eh, lo dejan a uno esperando, no sé, la contestación, este y uno llega y realmente, o sea, usted se interesa por enviarle lo que ellos le pidieron, pero a la hora de contestar. Este, no son eh, rápidos, sino que lo dejan a uno esperando y ya cuando tiene la contestación, eh, tal vez está mal o entonces otros meses y eh, bueno, conozco también muchos casos de que igual tienen muchos años de estar esperando o, o quieren continuar aquí pero este, en una universidad privada hay que le ofrecen este eh, su trabajo de graduación en forma más rápida, entonces lo dejan y, y no continúan este, con la UNed porque por el tiempo de espera este, es muy muy largo. eso sería. Si no hay más consultas o preguntas, le damos el micrófono a los señores y señoras candidatas. Ajá. Otra cosa. Eh, últimamente, eh, en el área de administración, por ejemplo, en contabilidad de costos, es contabilidad 3, por ejemplo, es una materia muy práctica, pero que so, el libro solo lo, lo ponen en la plataforma. Entonces, muchos estudiantes, porque yo estuve. Estamos acostumbrados o están acostumbrados a tener la unidad didáctica impresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Simple y sencillamente la cuelgan en la, en la página o en el, la plataforma y de ahí tienen que ver si, si la imprimen o si estudian de forma… ¿verdad? En la computadora. Y nadie, ninguno se pone a pensar, bueno, y si hay un estudiante que no tiene computadora, si solo tiene que ir a internet, a un café internet, o sea, ese estudiante cómo al final va a estudiar o si tiene que imprimir, nadie le va a dar la plata para que imprima, ¿verdad? Esa es otra de las de las debilidades. Bueno, muchas gracias. Yo creo que son bastantes consultas y preguntas. Devolveríamos el micrófono a los señores y señoras candidatos empezando por Don Franklin. Sí, señor. cuento 30 minutos. Ay. Eh, sí, de verdad, como dice como Tati, son los mismos problemas en todo lado. Empecemos por el final, para terminar por el principio. De los TFGs y, y las, los libros virtuales, hay unos factores críticos que este, dedujimos un grupo en algún tiempo, hace algún tiempo para que la UNED pueda avanzar efectivamente en los procesos de calidad. Uno de ellos es definitivamente conocer las necesidades del estudiante y en ese sentido llegar a tener un trato personalizado del estudiante. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo, lo otro también, además de, de, de ese conocimiento, que es eh, lo de los TFGs. Este, es que necesitamos en una universidad, eh, bueno, y lo voy a ligar con lo que preguntaba, con lo que preguntaba don Alejo, eh, cómo se llegaría a ese proceso de descentralización. Eh, hay varios varias etapas en los procesos de descentralización y ahí la universidad tiene que repensar este qué es lo que está haciendo porque a veces usamos las tecnologías por usar las tecnologías sin fijarnos si nuestros clientes es, se adecúan al manejo de esas tecnologías entonces nosotros no podemos este medir a todo el mundo con la misma tijera al igual que no podemos dejar un proceso de descentralización y decir, eh, como han dicho otros compañeros, que ciertas carreras se pueden dar en, en solo ciertas zonas del país. Eso atenta con, contra la libertad de escogencia de, de, de los estudiantes, porque si un estudiante quiere estudiar aquí, por ejemplo, criminología, este, y, la, y, y no hay las facilidades para dar la, la, la carrera, entonces, ¿por qué la ofertamos? Si, si ofertamos las carreras en, eh, y es, se supone que somos una universidad inclusiva que está que en, las, en las áreas más alejadas del país precisamente para darle oportunidad a la gente a que tenga educación superior porque no puede irse a un sistema de educación tradicional, aunque ahora nuestra competencia está casi en todo lado, que son las universidades privadas, todavía no tienen la oferta que tenemos nosotros. Bueno, en, en, en concreto, la descentralización tiene que darse desde el punto de vista de desconcentrar las unidades que se puedan desconcentrar en una manera paulatina. Hay que dar autonomía presupuestaria a las unidades, tanto académicas como administrativas, porque de los presupuestos no pueden seguir siendo eh, manejados por una cúpula que lo que hace es dar o un 5 o un 10% respecto al presupuesto del año pasado. Nadie participa en la elaboración de presupuestos, sino usted tiene tanto y ahí están las partidas en que lo puede gastar. Y las necesidades de cada unidad, las necesidades nuestras desde la academia, desde la Escuela de Ciencias Exactas, de desarrollar más proyectos de investigación, más proyectos de extensión y así realimentar este, la docencia para que los estudiantes puedan tener más calidad en la enseñanza y las necesidades de los centros desde el punto de vista de, de, de tener las facilidades para que el estudiante pueda desarrollarse adecuadamente en la carrera. Vean, yo en principio no creo que tengamos tanta limitación de recursos. Lo que pasa es que hemos hecho ahorro y hemos, en lugar de evolucionar, hemos involucionado en muchas cosas. Cuando yo empecé a ser tutor de la UNED, iba a centros como el de Palmar Sur a dar tutoría por tres, cuatro o cinco estudiantes. Ahora, si no hay 10 estudiantes, no puede haber tutorías. Y eso es porque por ahorro de recursos. Podemos ahorrar recursos en otras cosas. La tarea mía en el Consejo se va a concentrar en, en dar el norte, en volver a las raíces de la universidad y en darle oportunidad a la gente, al recurso humano que tenemos que desarrolle desde el punto de vista de, de, de lo que es una universidad con calidad y dar la confianza a la gente para que tome decisiones propias en, 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 a todo nivel. Y fiscalizar para que los recursos, tanto humanos como financieros, se utilicen con el máximo de efectividad. Gracias. Después pues, voy a terminar de redondear las ideas. Bueno, de llegar yo al Consejo Universitario, no les puedo prometer desde el punto de vista que les prometo esto y esto y esto, pero trabajaré. Por lo que yo tengo eh, pensado y he dicho en todo mi discurso en toda esta campaña. En el caso de la capacitación a funcionarios, es una parte que hay que trabajar. El COBI, o sea, el, el Consejo de Becas Institucional, hay que valorar su, su pertenencia, hay que valorar su funcionamiento, sus raíces, hay que ser equitativos. Y es muy importante desde este punto de vista en lo de las pasantías y de las de movilidades estudiantiles, porque si una persona le aceptan una pasantía, sea en el interior o sea en el exterior, y luego por ejemplo algún profesional pasa a, a un comité propio de la escuela, ya va avalado, porque aún así tengo que llegar al consejo de becas institucional y pedirle que vuelva a avalarlo. O sea, él nada más tiene que decir, ok, ya pasó por un grupo de expertos que sabían de la necesidad de que esa persona llevara a cabo esa capacitación. Y es en ese caso ante una normativa. El COVID, eso es lo que necesita una normativa y es el, es el que da la última palabra, pero la última palabra después de estudios técnicos que sustentan las diferentes escuelas. Los centros universitarios, en cuanto a las capacitaciones propias que da la universidad como control interno, como eh, ética, como inducción, eso lo tienen que solicitar, pero aquí es muy importante, hace falta la cabeza de los centros universitarios, la dirección de centros universitarios urge que tenga... Un director propiamente, porque al estar un director ahí, la misma persona eh, se siente un poco, bueno, estaré a largo plazo, a corto plazo, entonces las expectativas de uno se sienten como limitadas en tomas de decisiones, mientras que si usted tiene, el director de centro ya tiene propiamente su puesto, ya puede ejercer eh, autoridad, políticas, consensuar, cambia el lenguaje completamente. Eh, Alejo, en el caso apoyo la desconcentración de en la universidad, porque yo creo que ya la universidad se ha hecho grande y yo creo que eh, está empezando a alcanzar un tipo de madurez. Pero lo que pasa es que la desconcentración implica que muchas personas entiendan que tienen que dejar de hacer ciertas labores y confiar en las otras personas que van a hacer las labores. Pero a veces las ansias de poder de muchas personas, hacen que no suelten lo que hacen y tampoco y le dan la capacitación a la otra persona para que haga porque sientan, sienten que entonces van a decir, ah, como yo hacía esto y se lo van a dar a ese centro universitario, entonces a mí ya me van a, a quitar de la labor o van a, no sé, van a prescindir de mis servicios. Entonces ahí es muy importante. Es una filosofía de entender que la gente tenga cierta madurez y esa cierta madurez es para que se lleven a cabo procesos que sean eficientes en los centros universitarios, pago de viáticos, compras menores, o sea, no, no aquí no llaman, eh, UNEDC de San José, mándeme tres paquetones de papel higiénico, ¿no? A veces no hay papel higiénico, hay que salir corriendo con la caja chica, ¿verdad? Entonces hay que confiar en que hay un buen manejo en sí de, lo, de caja chica. Es algo que tiene que ir madurando y gradualmente. No hacer pequeñas universidades por regiones y por centros universitarios. Yo no voy a hacer mini universidades. Eh, las tutorías lejanas, ahí yo, por ejemplo, administro un programa que tiene laboratorios muy especializados y se lo voy a poner un ejemplo así imagínense una carrera que tenga una práctica de ver cuántas veces le da vuelta una eólica hay tres lugares en el país donde puede ir a hacer la práctica subiendo el cerro de la muerte y eh, ahí en Santana que ahora pusieron unas y aquí entonces el, la persona de Nicoya el estudiante de Nicoya, de, hay que trasladarlo aquí, ¿verdad? No se va a poner viendo en YouTube una eólica dando vuelta. Eso depende entonces de la especificidad propiamente de las prácticas. Tal vez eh, no sé de cuál en sí se trata, de cuál curso. Yo sé que en Marena hay cursos muy específicos de montañismo, de unos que suben como unas. De, de, ¿Cómo se llama? Bueno, ahí yo he visto durante mucho tiempo. Eh, no me va a dar tiempo. Bueno, ahora sigo hablando de las, de las preguntas de Juanita. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera eh, recordarles que el Consejo Universitario es un órgano colegiado. ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones que se toman es entre todos los miembros. Entonces, existe toda una dinámica en la que se trabaja de eh, compartir con los compañeros, de conocer las diferentes fortalezas que cada uno tiene, en conocimientos sobre los procesos eh, internos de la universidad para tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestra universidad. Entonces, es importante que aquí, en todas estas visitas que nosotros hacemos, ustedes conocen nuestra forma de pensar, ¿verdad? Conocen este... A qué cosas le damos mayor interés, etcétera, etcétera. Pero en el entendido de que al llegar al Consejo Universitario, aquí nadie puede prometer lo que va a hacer, porque no somos una persona la que decide a nivel de Consejo. Somos todos. Entonces se trata de que logremos un consenso entre todos, de que hagamos valer lo importante entre los compañeros para que convenza, nos convenzamos de, de eh, nosotros mismos de la importancia de hacer algún cambio o alguna política nueva para la institución. Este, Tatiana, eh, bueno, esto responde un poquito de cómo. cómo se puede trabajar de nuestras propuestas con el Consejo Universitario, verdad? Yo siempre digo que la fortaleza está en el conocimiento de los procesos institucionales. Si usted conoce bien cómo opera la universidad, conoce los lineamientos políticas, etcétera, de la universidad, entonces usted tiene un, una fortaleza en donde puede apoyar las decisiones y todas aquellas cosas que ustedes sé que se implementen para hacer del conocimiento del resto del equipo su importancia. Eso es muy importante. Después, este, en cuanto a capacitaciones de los funcionarios, bueno, el COVID realmente eh, hace una labor. Yo, el doctorado que yo saqué fue con una beca del COVID. Entonces, yo tuve que firmar un documento de que a, a cinco años tenía que mantenerme en la universidad y retroalimentar en algunos congresos y en algunas actividades con eh, la temática propia. De la, de la especialidad, en mi caso, que es la mediación pedagógica. Con esto a la universidad, ¿verdad? Indistintamente de que uno se traslade de un puesto a otro, mientras se mantenga en la universidad, el conocimiento lo tiene y lo puede más bien más rico todavía, puedo decir, retroalimentando las diferentes instancias que tiene la universidad, ¿verdad? Entonces, por ahí eh, eh, hay algunos detalles. El COVID tiene su propia normativa en donde esto ustedes lo pueden conseguir también en Internet para ver cómo es que ellos manejan todo este tipo de cosas. Don Alejo. En cuanto a la desconcentración, eh, es un proceso que no es tan rápido. Sí es importante en el tanto venga a fortalecer los centros universitarios, que yo les llamo ahora comunidades de aprendizaje, porque ya los centros universitarios dejaron de ser simples oficinas de trámite, ¿verdad? Ahora hacen más de esto. Los funcionarios tienen que hacer más, apoyar más al estudiante y cada vez que se toma una decisión en Sabanilla, aquí les corresponde seguir adelante con los trabajos. Entonces yo creo eso, en el tanto, en el tanto se, de, se, se maneje con un proceso de sensibilización primero para todo el personal, segundo con un plan de capacitación correspondiente para el centro universitario. Eh, con una plataforma tecnológica que les permita realizarlo y con recursos, ya sea humanos y económicos. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil, por eso ha sido tan lento también. Entonces, lo importante es eh, tener conciencia de las necesidades para poder realizar el cambio, ¿verdad? Porque si no, eh, eh, no se puede hacer el cambio, simple y llanamente. Tendríamos que ver cómo trabajar y qué es lo que sí se puede hacer para no estar engañándonos tampoco, porque yo quisiera decirles muchas cosas muy bellas y que todo eso se va a hacer realidad, pero hay que partir de, de, de lo que es, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que tener también un poquito de cuidado con lo que se dice. A Juana Yesca, bueno, ahora les respondo. A Carol Macías, yo soy de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a la cual pertenece la carrera de Ciencias Criminológicas. Este, decirle que eh, el actual encargado de, de la carrera es una persona eh, excelente como profesional. Hace poco entró a la universidad y ya se están estableciendo algunos cambios. De hecho, el consejo de escuela acaba de aprobar toda una serie de diseños de cursos que abren para la carrera, ¿verdad? Entonces es importante que se mantenga actualizada con toda esta información porque le va a servir mucho para todo esto ella. Eh, bueno, después continúo. Gracias. ¿De qué manera vamos a implementar las, las eh, ideas, el ideario que nosotros tenemos, eh, que les venimos, les venimos a plantear aquí con bombos y platillos? Y muchos de estos discursos ya han sido escuchados. Bien dijo Hazel. tenemos que tener claro que el Consejo Universitario es un órgano donde hay nueve miembros. En ese momento van a cambiar cuatro de ellos. En este grupo, nada más uno de nosotros va a llegar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo, vamos a hacerlo primero con honestidad. Vamos a hacerlo nosotros con transparencia. Vamos a hacerlo negociando con los demás compañeros. Y desde mi, desde mi óptica, con esos elementos que son la transparencia, la, 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 la ética, para que eso se lleve a cabo. ¿Qué cosas en concreto se pueden hacer para, para que realmente ese artículo 25 del Estatuto Orgánico pueda cambiarse? Bueno, primero que todo, tiene, tenemos que tener claro también que el Estatuto Orgánico, como norte de lo que hacemos en el Consejo, está definido en el artículo 25. Yo, en particular, y algunos compañeros lo han manifestado también en otras oportunidades, creemos que, que, que hay alguna serie de funciones que desarrolla el Consejo en este momento y que lo ha hecho un poco eh, trabajar en un en cosas que creemos que no son, no son muy sustantivas. Entonces, ¿qué haríamos qué era haría, haría yo? Bueno, revisar esas funciones y proponerle a la Asamblea Universitaria Representativa los cambios que se puedan hacer al estatuto orgánico. Un miembro del perdón, el Consejo Universitario, la primera función dice que es promover proponer a la Asamblea Universitaria las modificaciones al estatuto orgánico para que sean consideradas por la Asamblea Universitaria Representativa. Ok, cuando usted pregunta, por ejemplo, con respecto a, a, las, a las becas y a las horas extra, también tengo que decirle, Tatiana, que nosotros, en el papel que va a jugar un, un miembro del Consejo Universitario, esa es en la definición de políticas. Por ejemplo, lo que planteaba Carmen en la parte de, de criminología, a ella le preocupa, vamos a ver, a ella le encantaría, para verlo en positivo, que su carrera esté acreditada. Uy, eso me va a dar un, un montón de puntos, un montón de cosas. ¿Qué. Sí puedo decir yo del, del consejo de universitario que yo voy a promover que las carreras de la universidad estén acreditadas. En la, en la escuela que yo trabajo, en la Escuela de Ciencias de la Administración, es la única universidad, la única que tiene, perdón, la única escuela de cualquier universidad en Costa Rica que está acreditado todos los énfasis. Y eso no es gratis. O sea, pero entonces sí como miembro del Consejo Unitario y dando un poquito de respuesta a su, a su inquietud, desde luego, sí puede uno proponer una política de que vayamos en un proceso. Tampoco es que uno llega eh, mira, no, no, no. Pero entonces sí se puede. Eh, en la parte que usted comentaba con respecto a las horas extras, no, no es una definición de nosotros. Sí creo, ahora eso es una opinión mía, sí creo que ninguna persona tiene que regalar su, su vida. O sea, su vida es por lo cual nosotros cambiamos dinero por trabajo o por ocio. Solo estudiamos en administración y en, en economía. Entonces, yo diría que, que si eso se está dando, porque yo creo que sí se está dando, deberíamos de retomarlo, deberíamos de, de ponerlo a nivel de la, de la dirección de centros, etcétera, ¿verdad? Para que esta política que desde mi punto de vista no es la correcta lo puedan mejorar. Pero desde el Consejo no puedo hacer absolutamente nada. Eh, la capacitación. La para, para mí, la palabra mágica para ese tipo de cosas sería pertinencia. Pero también, cuando vemos, por ejemplo, los que, miembros del del, de, los, de los centros universitarios que viajan a otro país y que conocen el sistema de educación a distancia en España, por ejemplo, el caso que usted comentaba, para mí es un, un, un enriquecimiento increíble. Hay que ver cómo, cómo, se, cómo muchos de ustedes, los que han, se han renovado, el caso, por ejemplo, yo lo puedo, lo puedo decir con toda claridad: en caso de, de Río Solís en, 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 en Guapiles, donde hemos ya trabajado con tecnologías y metodologías que ellos observaron y que nosotros hemos usado. Bueno, con ustedes usamos eso hace cinco años, eso para nosotros no era nuevo. Pero sí, son personas que, que, han, que han ido a esto, y entonces tiene, la, la palabra es pertinencia. Y desde luego que el COVID. No, 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 el COVID tiene un papel muy importante. Al final de cuentas, el COVID le llevan una cantidad importante de solicitudes que tienen que ser evaluadas no solamente con, el, con que firmeme esto porque yo se lo mando desde la escuela, no. Tenemos que tener cuidado para que sea pertinente la capacitación. Don Alejo, yo pienso que sí. Eh, nosotros no podemos, eh, como universidad, pretender darle a usted eh, las tutorías si usted es el único el estudiante en... en, en de una carrera o de un curso en Tirarán. Pero sí, podemos ofrecerle, y eso lo estoy proponiendo, uy, eh, por ejemplo, los, eh, los, eh, dotar a los estudiantes de una tableta, una tableta que en este momento vale 40 mil colones. Y los libros, por ejemplo, para usted, lince, eh, poder darle una, una tableta con su libro grabado. Eso se puede, eso es muy, muy sencillo de, de hacer. Bueno, pues por ahí voy, ahora después retomo. A ver, perfecto. No, <laughs> Ok. <laughs> no me estresen. Estas ideas que nosotros les planteamos a ustedes como miembros de la comunidad universitaria tienen que transformarse, como usted lo decía, y creo que todos lo esperan, en acciones. Yo, en el área de la docencia, voy a promover que todos los cursos, al menos, tengan un, eh, una herramienta en la parte de tecnología. Podemos hablar de Moodle, donde sepan los estudiantes que pueden comunicarse por, por medios tan sencillos como una videoconferencia entre ustedes, donde podamos realmente plantear nuestras dudas, nuestras inquietudes en foros manejados de forma eficiente promover las videoconferencias siempre y cuando sean interactivas si no son interactivas, no me parece que tengan que existir un estudiante no tiene por qué aguantar dos horas eh, frente a, un, a una terminal de una computadora si no, si no tiene la posibilidad de, 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 inter, de intercambiar criterios con sus tutores promover las teletutorías eso que hicimos nosotros acá, que nació en... en en, en este centro universitario, donde los estudiantes lo pueden ver a uno desde cualquier parte del mundo. Yo he hecho teletutorías y tengo un estudiante en Italia, en el mismo momento, en Italia, en Nicaragua y en Estados Unidos. Y, y, y 50 más en Costa Rica. Entonces se dice ahora, y eso es una cosa que yo le he, he copiado de alguien que escuché, pero no recuerdo bien quién es, dice, que el, el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender no cuando usted como docente quiere enseñar. Entonces, vea cómo, cómo cambia. Y esto ahora, si antes decíamos que, la, que la, la educación a distancia lo que la caracterizaba era la cosa geográfica o de kilómetros, realmente la tecnología nos permite estar más cerca por el uso de ella. Promover el uso, hagas al final del uso de las tabletas. ¿Estoy de acuerdo, Lenzi? Eh, sí. No podemos depender de, 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 únicamente de, de, de una computadora si yo no tengo recursos. Usted era de piedras blancas o algo así de... No, ok. Bueno, no importa, vamos a ver. Eh, yo creo que nosotros tenemos que facilitarle la vida al estudiante, no complicársela. Entonces, o le damos un... Y mi amiga Heisel, mi, compañ perdón, mi compañera Heisel, ha hablado mucho de esto de la bimodalidad. Bimodalidad en el sentido de sentarse en los zapatos de un estudiante y poderle dar entonces eh, las facilidades para que el proceso de aprendizaje se dé y no eh, complicarles ese proceso que es la razón de nosotros. O sea, nosotros es, es, es para ustedes. Con la parte de la centralización, centralización, de, desconcentración, ese tipo de cosas, eh, primero que todo yo no creo que eso sea una palabra mágica que se a utilizarse en todos los centros universitarios, y a rajatabla, eso no, no es así. Sí creo, y por ahí lo comentaba Franklin, que un buen ejemplo, de lo que es la descentralización, es asumir con, toda, eh, con todo criterio la estructura presupuestaria. Nosotros tenemos en los centros universitarios el programa 4, su programa 4, actividad centro funcional, es el, es el del centro universitario, y yo creo que fuera de tal vez unas chapias o un poquito de cosas de, de materiales de limpieza, el presupuesto no, no, no es completo ni mucho menos. O sea, no, no se ha traducido en términos monetarios los objetivos de este centro universitario. Y creo que por ahí es un buen camino para comenzar y poder. Eh, ahora, esa, esa, vean que no es una función del Consejo Universitario. Pero sí podemos impulsarlo a la hora que estamos analizando los presupuestos. Y preguntar realmente si eso es lo que quiere eh, Tilarán. Porque muchas veces se da que llegan incluso dineros como del cielo y no sabemos ni tan siquiera por dónde andan eh, viniendo. Eh, en estos 30 segundos que me quedan, es para agradecerles, agradecerles a ustedes por la atención, por haber venido hoy. Eh, propongo mi nombre con toda transparencia. Son, mis compañeros son excelentes también, desde luego que sí. Pero el objetivo de estas, de estas eh, visitas es eh, poner a, a disposición de ustedes quién es Constantino Bolaños y desde luego decirles que voten por mí. Pero eh, espero que con la información que han, que han tenido y la que puedan tener en los próximos días puedan tener una mayor eh, cantidad de información para tomar la mejor decisión. Muchas gracias por haber venido y buenas tardes. Listo, ok. Este, bueno. Dentro de las cosas que quiero retomar, a ver si logro terminar con las preguntas. Lástima que Juana Yesca no está y como lo dijo Don Constantino, yo abogo por la bimodalidad en los cursos. Y también sé que no todos aprendemos de la misma manera. Bueno, en mi caso particular, yo un libro en línea, jamás. Jamás, no puedo. Ya mi vista, miren, ya no da. Y también me cansa y me resulta un poco decepcionante porque soy de las personas que tiene que tenerlo y, y andarlo. Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo abogo por, el, por la bimodalidad, lo he dicho desde el principio, está mi plan de trabajo, tengo oh. un Facebook, candidata Heisel Arias, pueden entrar y este, revisar mi plan allí. Para terminar, Carol, eh, no sé si usted sabe que esta carrera eh, cambió su plan de estudios, ¿ok? Que acaba de ser este, autorizado ya por Conare, etcétera, etcétera. Por eso es que todos estos diseños de cursos se están haciendo en este momento para implementarse. Puede ocurrir que dentro de la situación particular que estás teniendo, venga una situación ligada a lo que está pasando ahorita en el programa como tal. Sería interesante averiguarlo, sin embargo, llevo tu nombre para hablar con el encargado de la carrera. Este. Comentarles algo que, que se me había quedado antes, por ejemplo, cuando ustedes hablan de los plazos, cuando entregan tareas o entregan apelaciones. Mire, eso está estipulado. Nosotros, los encargados de cátedra, ya tenemos los días exactos: tantos días para responder una apelación, tantos días para eh, enviar los exámenes que vienen por las microbuses. O sea, no tenemos que dejarnos un documento más tiempo porque nos penalizan a nosotros mismos. Entonces, pues, algo puede estar pasando en alguna carrera que no es pertinente dentro de la universidad, porque ya como les digo, para todas las acciones tenemos plazos. Entonces, eh, eso no puede estarse dando, habría que averiguar en caso particular de cada uno qué es lo que pueda estar ocurriendo con eso. Eh, comentarles, y vuelvo a la pregunta, Tati, que hiciste al inicio, de cómo podemos hacer algunas cosas eh, junto con mi encargado. Ay, cómo es que el, el fiscal de campaña estamos haciendo todo un levantamiento de cada una de las visitas. Él me sigue por Ondoneta, ahí está el compañero Jorge Meneses. Y es, vamos a presentarle al CONRE, eh, a las vicerrectorías, todas aquellas necesidades de los centros universitarios que han sido reiterativas para que traten de subsanar esto. En caso de que esto en un plazo dado y que yo con el voto de ustedes, con la ayuda del de arriba, llegue al Consejo Universitario, sí estaría planteando una propuesta de política junto con mis compañeros con la cual compartiría previo, con los que están ahora, obviamente, que continúan como concejales, y con los que de acá lleguemos al Consejo para corregir. Esos errores que se están dando dentro de este, la dinámica de los procesos universitarios. Eh, mencionarles sobre las acreditaciones. La carrera a la cual pertenezco está en este momento en proceso de autoevaluación. Ya este mes llegan los pares académicos, la otra semana, y vienen los pares académicos. Y hemos pasado, son tres años de preparación que tenemos, y es bien importante todo el proceso que se da y eh, eh, el cambio o beneficios que pueda tener la carrera en beneficio obviamente del estudiantado, pero decirles que para que una carrera se acredite hay requisitos, ¿verdad? No es que yo digo ya voy a empezar el proceso. No, tenemos que tener inclusive x número de años con graduados ya en el campo para que se pueda valorar cómo están trabajando, si están siendo contratados, si no, cómo les ha ido, etcétera. Entonces, ya el SINAES, el Sistema Nacional de Educación Superior, tiene establecido, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para que una carrera inicie un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación. Entonces, si es importante, obviamente se está haciendo en la universidad, pero… No todas las carreras lo pueden hacer en el momento que quieran. Tienen que cumplir con los requisitos para iniciar esos procesos. Creo que es importante mencionarlo porque a veces podemos cuestionarnos por qué mi carrera no. Entonces habría que entrar a ver hace cuánto está, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, información de esa, el SINAES también la tiene en internet si desean consultarla. Pero son procesos que se dan. Si la universidad, dentro de sus políticas, tiene la calidad. ¿Verdad? Y entonces, pues eso va a ser algo muy importante. Recuerden mi nombre, es Heisel Arias, por la Vicerrectoría Académica. Muchas gracias. Bueno, eh, en relación con la pregunta de Juanita, ella, ella habló de los trabajos finales de graduación. El trabajo final de graduación, a todos, pregúntenle ya sea en las, los que han estudiado en un sistema formal, eh, perdón, presencial o a distancia nos da una cierta resistencia y un miedo. Y eso es normal. El miedo que tenemos ya a expresar lo que sabemos. A expresar. O sea, en un principio, ¿cómo pienso? ¿Qué le pongo? Todo eso. No duden de acercarse al programa al cual dependen ustedes. No duden en, en, en revisar libros de metod metodología de investigación porque los libros de metodología de investigación incluso don Eduardo eh perdón don Rodrigo Barrantes acaba de sacar un libro muy bueno. La parte de paradigmas y todo eso no, pero la parte ya de los objetivos, de la metodología del marco teórico o el otro metodología de la investigación de Hernández y Sampieri. O sea, ahí nos llevan de la mano, incluso con la taxonomía de Bloom, para nosotros ver el objetivo hasta dónde abarca. Eso es lo que nos da mucho miedo, pero ya ustedes montados después de los objetivos, ya ustedes empiezan con el marco metodológico y todo y ya van hacia adelante. En cuanto a las universidades privadas, no puedo decirles la modalidad que ellos emplean para sus trabajos finales de graduación, ahí me reservo mis criterios. El libro en plataforma lo apoyo, pero un libro en plataforma que esté apoyado con que en la orientación venga que la evaluación tiene un, un cuadro de cotejo que llamamos. Con el cuadro de cotejo ustedes saben que el primer examen del tema 1, 2 y 3, del tema 1 tiene tal porcentaje, del tema 2 tiene tal porcentaje y del tema 3 tal porcentaje. Eso se quitó hace tiempo y eso era necesario, porque así ustedes no es que tampoco van a obviar un tema que no esté en un porcentaje muy alto en el examen, pero así ustedes no van a gastar tanto algo, eh, algo tan, tan, tan valioso que es a veces que se nos cansa la vista. Eh, los libros en plataforma tienen que estar acompañados con guías de estudio. Las guías de estudio, como los libros eh, externos, las guías de estudio le apoyan al estudiante con preguntas de evaluación, con preguntas, con análisis de casos. Y eso es muy necesario, que no es así, nada más yo cuelgo el libro y se acabó, no. Tiene que tener esa modalidad, porque eso es academia y eso es academia de calidad. Y ustedes como estudiantes tienen que tener y nosotros ser los responsables de darles planes de estudio de calidad. Si digamos un estudiante no dispone de internet donde vive, puede acercarse al centro universitario, y ya sea que el centro universitario le queme un CD con el libro o si no que venga el estudiante y haga horas ahí, perdón disponga de una computadora mientras revisa no sé cómo está, pero eso de imprimir, tratemos de cambiar. ¿Cuántas veces pasamos viendo el teléfono que tenemos, viendo Facebook, viendo los mensajes de WhatsApp o viendo televisión? Todo eso nos llega a cansar bastante la vista. Este hay que valorar para qué sirven las tutorías presenciales. ¿Hasta qué punto están siendo eficientes las tutorías presenciales o están siendo como una tutoría presencial propiamente de un sistema presencial, no de educación a distancia? La academia tiene que valorar si es mejor yo formar profesionales críticos. ¿Cómo formo profesionales críticos? Con casos. Con casos de que vengan los estudiantes, qué les parece tal y tal caso y que ustedes con base en los contenidos de la materia, lo vayan a, a, a resolver. Este, desde el Consejo Universitario propongo un trabajo en equipo, un diálogo respetuoso entre las personas que trabajen en el Consejo Universitario, de consenso, de análisis con expertos y de un acercamiento con las diferentes instancias. Muchas gracias. Bueno, se me quedaban varias cosas de, de las preguntas, porque en realidad es muy poco tiempo, eh, de las capacitaciones que preguntó Tati. Eh, mire, muchas veces los procesos de asignación de becas se politizan en la universidad. Y hay que estar vigilantes de, de, qué es, de qué es lo que está pasando y por qué, y cuáles son los beneficios, como, como la misma Tati dijo, de, las, de los cierto tipo de capacitaciones. Eh, yo hablé ayer en la reunión de la Vicerrectoría de Planificación y la Vicerrectoría Ejecutiva que la Vicerrectoría de Planificación tendría bastante trabajo conmigo en el Consejo, porque. Como parte de, de los procesos de modernización de, de la universidad, yo le pediría a la Vicerrectoría de Planificación la elaboración de un cuadro de indicadores de gestión de la, de la universidad. De, dentro de esos indicadores de gestión están los siguientes: digo, lo, los que atañen a lo que están preguntando. Número. Eh, Años que tienen los estudiantes en los procesos de trabajo final de graduación, tanto en práctica como en, como en licenciatura. Porcentaje de aprobación de los estudiantes en, por materia. Porcentaje de inversión en activos fijos sobre el gasto total. Número de estudiantes por centro académico. Como, y ese tipo de indicadores su incremento o su decrecimiento nos va a indicar la efectividad con que está trabajando cada unidad académica y cada incluso cada encargado de cátedra. Entonces, este, porque nosotros no tenemos información en este momento y yo creo que el Consejo Universitario no maneja información. Vean, aquí tengo los estados financieros del año 2014. En el año 2014 la universidad tuvo ingresos por 47.205 millones y tuvo gastos por 42.795 millones. Lo que dice al final es que utilidad o pérdida del periodo que es utilidad son 4.410 millones. O sea, en, a diferencia del sector privado, donde nosotros tenemos que gastar menos de lo que entra. En el sector público, la eficiencia se mide por el grado de gasto que hace la universidad, la institución de los ingresos que obtiene. ¿Por qué? Porque mientras más gaste, más se acerque al 100%, más está cumpliendo sus objetivos. No, porque los objetivos de, de una institución pública no es obtener utilidades, es dar servicio, es cumplir los, los objetivos para los cuales fue creado. Entonces, de estos 4 mil millones, yo me imagino que hay un superávit comprometido ya por, por gastos que, podemos hacer en, que se pudieron hacer en los primeros tres meses del 2015. Pero entonces, eh, que no hay plata, que no hay plátano, para mí, y con indicadores en la parte financiera, nosotros podemos evaluar la calidad del gasto que tenemos, en qué estamos gastando el dinero. Y. Eso, que eso repercuta fundamentalmente en nuestro objetivo fundamental que es la generación de conocimiento. Esa generación de conocimiento nos va a producir mayor excelencia académica, que es la parte en la, en la que yo trabajo en la academia. A veces trabajamos con las uñas. Para investigar y para hacer extensión y transferencia tecnológica, tenemos que buscar recursos de todo lado porque en la universidad muchas veces no hay recursos. Y la academia se nutre de la investigación y la extensión. Y si no tenemos eso, no, no podemos darle a los estudiantes nada más que las páginas amarillas. No, tenemos que enriquecernos, que enriquecer la academia para que salgan mejores profesionales y, y la universidad esté cumpliendo con el mandato de, de que le da a la sociedad. Para lo cual nos brinda el FES. El FES es... es alrededor del 70% de esos ingresos totales que se tuvieron en el 2014. Lo estamos utilizando adecuadamente, porque esos son recursos que nosotros mismos hemos pagado como, como contribuyentes, porque forman parte del presupuesto de la República. Entonces, a eso voy al consejo yo. Si ustedes me apoyan, voy a tratar de que esta universidad supere las expectativas. Gracias. Bien, démenles un aplauso a los señores y señoras candidatas por el nivel de síntesis. Bueno, para despedir este encuentro en el Centro Universitario de Tilarán, invitamos a Juana Yesca y a nuestra compañera Tatiana para que nos acompañe acá para hacer el cierre. Entonces, Ok, agradecerles a todos y a todas por haber participado el día de hoy y que salga lo mejor, ¿verdad? De este encuentro. Gracias. Eh, buenas tardes. Eh, muchas gracias a los estudiantes que hoy nos acompañaron por su apoyo y a todos ustedes y igual que quede lo mejor. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar, por las consultas realizadas. Muchas gracias a Tati y a Juanita. Quería este, reforzar la información de que se amplió a solicitud de un grupo de estudiantes por acuerdo del tribunal electoral, se amplió el plazo para el empadronamiento por la web hasta el 31 de este mes. Los cuadernos de empadronamiento tienen que haberse enviado en esta semana a la sede central para empezar con ese proceso que es tan largo, que es ya incluirlos en el padrón electoral, eh, agradecemos a Sebastián el apoyo que nos da siempre, a las personas que están viéndonos por Ondanet. Muchas gracias a los compañeros postulantes y que tengan una bonita tarde. Bueno, muchas gracias a Sandra, a Juanallesca a Tatiana por eh, las palabras de cierre. También informarles que para este proceso electoral, elecciones concejales 2015-2020, están propuestos los siguientes nombres, como concejales externos, Arturo Brenes Gamboa, Giselle Bolaños Mora y Don Marvin Calvo Montoya. Para concejales internos, por Vicerrectoría, Vicerrectoría Académica, Don Constantino Bolaños Severa, Doña Geisel Arias Mata, Doña Irma Carolina Armelín Quesada, Don Franklin José, Salas Aguilar, esos representan la Vicerrectoría Académica, que precisamente son los candidatos que hoy eh, están presentes acá en Teglarán. Por la Vicerrectoría de Investigación tenemos propuestos a dos compañeras, a Nora Elena González Chacón y a la señora Rosa María Vindas Chávez. Y por la Vicerrectoría de Planificación está el señor Álvaro García Otárola. Bueno, precisamente la comunidad universitaria está convocada, la asamblea plebiscitaria, para este proceso. La elección sería el 19 de junio, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y de todos esos nombres, de 10 nombres propuestos, tantos concejales exter externos y e internos, la comunidad universitaria elegiríamos cuatro representantes al Consejo Universitario. Esta es la convocatoria que tenemos, como bien señala eh, eh, nuestra compañera Sandra. Para que los estudiantes hagan su derecho al voto, tienen que estar empadronados y tienen que cumplir con ciertos requisitos, 24 créditos, y estar eh, perdón, y estar activos en el, en, en, en el periodo que está convocada la elección. Entonces, eh, para que los estudiantes puedan ejercer su derecho al voto y puedan participar en esta fiesta democrática, se tienen de empadronar. Ya no se puede empadronar por eh, el cuaderno de empadronamiento, sino sería por la web. Y sería hasta el 31 de mayo. Entonces, eh, los invitamos para que, eh, a nivel del Centro Universitario de Itilarán, eh, puedan integrarse a esta fiesta. Y también recordarles a los estudiantes que hoy no pudieron acompañar que eh, la transmisión del día de hoy estaría colgada por la plataforma de Onda UNED. Agradecerle a don Sebastián Fournier eh, por estar acompañando este proceso de convocatoria del Tribunal Electoral. Y con esto haríamos cierre de esta actividad. Agradecer. Y por esta linda tarde también que nos recibió el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.